¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Entrevista con Luana Gardi. Y bueno, esta es la continuación de un programa que seguramente ya lo van a ver ustedes. Está en el canal de YouTube, GH Channel TV. Ahí lo van a ver, la primera parte con Marta Mariana Castro, a la que le doy la más cordial bienvenida a esta emisión nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luana. Pues encantada otra vez de seguir platicando contigo. Sí, bueno, ¿se nos pueden ir? Sí, te decía yo, no, y nos quedamos platicando, nos vamos a hacer hasta mañana, imagínate todas las anécdotas que tenemos, claro. Pero cosas que a la gente le importen, sí, pocas. ¡Ah! Esa pausa de nuestra vida personal. ¿No? ¡Ay, sí. Luana! ¡Ay, no, Luana! Lo interesante de todo claro esto que es que sí. Tú entras a la televisión, te das cuenta de que algo sucede, hay una magia, viniendo de una estructura, un poquito dando el antecedente, una estructura lasallista, muy convencional, sí, moralista. ¡Uf! Del estado de Puebla. Sí, y sí, de sí. Tus papás. Y de mis papás, y de mi familia, y de todo. Y bueno, si te das cuenta cómo tienes que empezar, la primera gran elección fue esa, ¿no? A evolucionar. A evolucionar, a quitarme como muchas cosas de la cabeza, porque si no, pues, hubiera sido todo menos actriz. Sí. ¿No? Sí. Todo, todo, no, pero menos actriz. No hubiera podido, mis papás, ¿no? Crecieron con la idea de que las actrices eran... De lo peor. No, sí, mi mamá, cuando estaba en una etapa, también tenía, estaba estudiando comunicación y a la vez actuación, hasta que yo tuve que tomar la decisión de decir, no puedo con las dos cosas. Y aparte tenía una beca que tenía por parte de la universidad, porque iba muy bien en la escuela, estaba estudiando comunicación. Claro, tampoco estaba tan alejada de... Pues no. ¿No? Estaba finalmente dentro de... Pero ahí tuve que tomar la decisión, dije, bueno, a ver, espérate. O me quedo acá o me quedo acá. Tenía ensayos de teatro acá y acá y acá. Dije, ¿qué hago? Cuando estaba en el CADAC. Y entonces dije, pues dejo la universidad. Hablo con mis padres, hablo con mi mamá, hablo con mi papá y no sabes. ¡Sí! Sí, el ataque al corazón, pero ¿cómo es posible? Y la beca, no éramos una familia, nunca lo hemos sido, una familia de dinero, de posibilidades. Habían luchado mucho por obtener esta beca para mí. Perder esa oportunidad. Perder esa oportunidad. ¿Qué te pasa? Puede ser actriz toda tu vida, pero licencié esta oportunidad pocas veces y no te... Sí. Todo eso me lo dijeron. Y yo decía, bueno, ¿te pasó también? Ah, ¿verdad? Bueno. Pero sí, sí tuvo que ser así la decisión, ¿no? O sea, de plano les dije, pues sí, gracias y eternamente. Pero no quiero esto y quiero esto. Y entonces fue una etapa muy difícil de muy mala comunicación en ese momento con, básicamente con mi mamá, mi papá es una gente... Adolescente tú, evidentemente. Y entonces fue una bronca, ¿no? Pero finalmente son las decisiones que vas tomando y todo. Sigue pasando la vida y sigue... Te puedo decir que mi mamá, lo difícil que fue en el momento en el que me vio en la primera obra de teatro, que fue El Extensionista, hace muchísimos años. Ya me regresé al teatro, pero bueno, finalmente la plática es... Sí, 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 ¿no? Sí. Entonces, bueno, este... Bueno, tú has oscilado evidentemente entre teatro, cine y televisión, porque ese es sí. Donde estamos los actores, la gente de las pantallas. De la pantalla, digo, ¿no? No hay otra, ¿no? No hay otra, querida. ¿Hay otra? No hay otra. No hay otra, afortunada. Cine, teatro, televisión sí. Y ahora internet. Mira, pero con un... La verdad, te lo digo, te lo dije hace rato, felicidades, porque es una nueva forma, ¿no? Y que estás ahí, que estás abriendo, impulsando, y está interesantísimo lo que estás haciendo, Luana, de verdad. Se me hace que hay que abrirse, precisamente sí. Por lo que estás comentando, que sí. Ahora, y bueno, lo estamos viviendo las personas sí. De la televisión o que hemos crecido en este medio, pues que está habiendo una migración, así sí. Como la que hubo del teatro a la televisión, de la televisión al cine, sí. Y ahora al internet, y sí. Es una nueva alternativa para todas las personas que no te pueden ver en horarios específicos y que buscan ya como una opción muy específica, uh-huh. ¿No? Yo creo sí, que eso es lo que estamos buscando, aparte de abrirnos un espacio también para que nosotros estemos desarrollando lo que sabemos hacer. Y poder llegar a su casa a la hora que quieran y poner, decir, ahorita quiero ver. En tu iPad, en claro. Tu iPhone, en el sí, teléfono, sí. En donde quieras puedes verlo, entonces tenemos una facilidad mucho mayor que la sí. Tele abierta, ¿no? Y que al final de cuentas es lo que hablamos, o sea, es el cambio, finalmente, y es lo único seguro en la vida, o sea, que el cambio sucede, y va a seguir sucediendo. Estoy de acuerdo. Eso es lo único. A ver qué viene de entonces, este. De acá para acá, por ejemplo, pasa del teatro a la tele, yo por ejemplo estuve muchos años en Televisión Azteca, de repente tengo, en Televisa me mudo a Televisión Azteca, porque hay que... Ah, tenemos que platicar de esa etapa. Sí, pero sí. Llegas a TV Azteca...
como hice con cucharada grande. Con cucharada ay, grande. Te serviste con cuchara grande con sí. una novela que ay, fue un parteaguas. Un parteaguas. En la historia de las telenovelas de México y Latinoamérica, ¿no? Sí. Que fue Mirada de Mujer. Ay, sí, Luana, que no, fue no, una experiencia que yo de verdad agradezco muchísimo. Fíjate que además... llegué de puro churro, cuando las cosas son para ti, no es de churro, yo creo en las diosidencias, definitivamente, y las cosas son por algo y para algo sobre todo, y entonces ahí, de hecho, la cita no era ni para mí, no iba, simplemente no, pero la productora me miraba y me miraba todo el tiempo, que era María Auxiliadora Barrios, y no me dejaba de ver y volteaba a ver a la otra persona, la que tenía la cita que yo acompañaba, y bueno, estaba y me dice, perdón, pero espérame tantito, o sea, eres actriz, ¿qué haces? Que no sé qué, sí, no, pues sí, si soy sí. actriz, puedes castear mañana para una no, qué maravilla. Le dije, pero ¿cómo de que no? Casteo claro. mañana, llegué a y mi se quedó casa. La persona que tú acompañaste. No, me fíjate. Quedé yo. Así pasa, esas son las cosas de la vida que de repente marcan la Y, ¿no? El tomar los dos caminos. Me quedé yo. Porque tú estabas, estamos hablando que tú estabas en Televisa todavía. Yo estaba en Televisa Exacto, todavía. Entonces ahí es donde tú decides y tomas una decisión de vida. De vida. Y en ese momento digo, híjole, espérate claro. tantito. O sea, me llamaba mucho la atención el proyecto, pero también tenía un compromiso con Televisa. Dije, ¿y ahora cómo le hago, no? Sí. Pues dije, pues ¿cómo le hago? Pues como he hecho todas las cosas en la vida, que es con claridad. Hablando se entiende la gente, que eso me encanta porque es verdad y porque funciona. Y entonces hablo con las gentes de mi empresa, que en ese momento era Televisa, claro. y les digo, bueno, pues yo he estado muy agradecida todos estos años claro, por esto y esto. Una escuelota y me han dado lo mejor trabajo transformación. Bonito, pero necesito moverme hacia acá y sé y espero que lo comprendan. Esos ruidos que están oyendo, y perdóname. Sí, querida. Creo que sí que alguien está clavando aquí junto al estudio, vamos a ponerle así. Está clavando, pero ya se habían terminado y de repente otra vez empezaron. Híjole. Yo creo que sabían que estabas aquí. Y dijeron otra vez. Ay, queridísima. Sí, tomaste una decisión de vida. Sí, entonces ahí finalmente, sí. En cuanto vi el personaje, Luana, de Daniela, que era la amante por la que se iba a desencadenar toda esa gran historia de amor. Y era con Angélica Aragón, Ari Telch, Luján. Margarita Gralia. ¿Ya estabas con Luján en ese momento? Ya con el señor Luján llevaba un rato. Ah, era un rato totote. ¿Ah, sí? Yeah. ¡Qué padre! Ya llevaba un rato. Sin embargo, mucha gente piensa que mi relación fue a partir, mi relación personal con Fernando viene a partir de Mirada de Mujer, que eso sí, es muy chistoso. Del teatro. Sí, fue mucho antes, en esta obra que te conté hace rato, tal. Fernando, para ese momento ya... La primera parte, amigos, la primera parte que ya está arriba en nuestro canal GH Channel TV de YouTube, ya saben, ahorita volvemos, vamos a un corte. Estamos platicando con Marta Mariana Castro. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. ¡Los esperamos! Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, queridos amigos, platicando con Marta Mariana Castro. Y sin duda, yo creo que la vida de todos nosotros los seres humanos, en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, nos va poniendo en estas disyuntivas, en estas decisiones que finalmente te llevan a lo que eres ahora, ¿no? Entonces, para ti... Sí. Esa fue parte sí, pues, Luana, mira, ¿cómo no? Mira de mujer. Uy, definitivamente me como pasó trabajo. Como trabajo. Fue importantísimo. Sí. Las novelas que La Sonrisa del Diablo, Valentina, El Amor sí. que vino del mar, hice varias cosas en Televisa, pero. Mucho. Pero, Luana. Trascendente. Viene Mirada de Mujer y yo por primera vez entro a un banco porque yo iba al banco, porque era una mujer que iba al banco, ¿no? Claro, y me formaba en la cola. Y entonces entro al banco y voy a sacar dinero. Y me formo, y entonces de repente en el momento en el que siento que estoy en la cola, siento así, como te digo, una oleada de miradas, de volteándome a ver, y yo así dije, ¿qué pasó? Espérame tantito, me formo,
se para una señora adelante de mí, me voltea a ver y me echa unos ojos y me dice, pero este tipo de mujeres nunca van a saber lo que es estar bien casadas. Dije, ¿qué está pasando aquí? ¡Qué maravilla! Entonces mi vida empezó a probar, nunca había probado yo esas cosas, del autógrafo, la y tómate la foto la conmigo y la no sé qué, que también tiene su encanto, ¿no? Y que alguna vez te sucede, si tiene que estar en tu vida que te suceda, y entonces ahí me sucedió, y fue una cosa mágica, maravillosa, un proyecto exitosísimo, lleno de grandes experiencias de Toño Serrano como director, esas cosas de cámaras que hacíamos. No, y bueno, no. Creo que se incursionaron, como que fue la primera vez de muchas cosas, de un tema tan fuerte de una mujer que anduviera con un joven. Sí, cómo no, claro. De Angélica con... Se toca en nivel Latinoamérica, claro, ese tema. Sí. Se grabó como cine. Sí. Se grabó como cine. Sí. O sea, es otra manera otra de grabar. Otra cosa, otra filmar, cosa. Ya no sé si era filmar o grabar. Yo tampoco. Porque sí se hizo con una técnica de cine, entonces vino a revolucionar. Sí. Hay ocasiones donde te toca estar en el momento exacto, sí, con la gente exacta, para formar parte de un cambio. Ahí me tocó. Como dices, la forma del cine, por ejemplo, los planos secuencias que se hacen en cine. Entonces era una cosa como actor, que a mí nunca me había tocado, en la cual, por ejemplo, la escena eran escenas. Yo veía las escenas. En primera decía al escritor. Me ponía a estudiar y le decía, ¿en qué momento tú te metiste en mi habitación ayer en la noche y te enteraste de todo lo que pasó y lo plasmas en una hoja con una verdad? Sí. Con una verdad en la forma de tocar los temas. Yo decía, no es cierto, qué manera de escribir de este cuate, sí, ¿no? Sí. Impresionante. Entonces, el papel era perfecto, la historia manejada, contada en papel era perfecta. Pero luego, aparte de eso, te permitía como actor que empezabas la escena enojadísima porque no sé qué, que porque María Inés tal, 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 pero pasabas por el llanto, pasabas por la ternura, terminabas en la ensoñación, o sea, pasabas por diferentes estados de ánimo en escenas larguísimas que te permitían explorar como actor muy rico y con actores que además jugaban contigo perfectamente en el tono todos. Entonces dices, ¿qué es esta cosa maravillosa? Y aparte que grabábamos, no sé, ya no me acuerdo, pero ¿qué te gustan? 4 o 3 escenas al día. Escenas de estas, o 4. Sí, pues, intensas, con intensas. Pero, o sea, eran clases de actuación diarias continuas con un diplomado, ¿sí?, un doctorado. Un doctorado, pero además así de corto, ¿me entiendes? O sea, el plan de trabajo, sí, tan... vamos a repetir. No hay problema. Yo decía, ¿qué es esta forma de qué? ¿No? Porque generalmente en la tele, sí, ¿cómo vamos? Todos, claro. Órale, órale, órale. El tiempo es oro en la tele. Entonces fue un acierto maravilloso. Pasaron muchas cosas. A nivel artístico, creo que sí fue ese momento, sí, del que tú hablas para mí. Y ya luego, pues, afortunadamente. ¿Sucedió algo contigo en relación a tu pareja en ese momento? O sea, tu forma de verlo. Porque una cosa es, digo, sabemos que Fernando Luján te lleva muchos años, casi 30. Entonces, pero cuando tienes ese tipo de parejas, que en mi caso también lo vivo, no te das cuenta o no dimensionas muchas cosas. Como que vas a ciegas y vas flotando. Pero yo siento que hay momentos como esa novela que te hacen darte cuenta o que te caen 320 de un trancazo. ¿Y qué te sucedió? Mira, en primer lugar, te voy a decir, yo creo que sí pasaron muchas cosas. En primer lugar, sí pasó algo, te voy a decir, pero eso fue a nivel artístico también y aparte a nivel personal. A nivel artístico, sí me di cuenta de la enorme responsabilidad, porque nunca me había pasado esto de la famita y esas cosas. Sí, sí. Entonces me di cuenta, porque la gente, saliendo una vez de una entrevista, llegó una chava, o sea, verdaderamente, y llega y me dice, Daniela, Daniela. Entonces me agarra la mano y me jala, ¿no? Y me dice, Daniela, me dice, Daniela, Daniela, pero dime que esa relación sí tiene futuro, esa relación sí va a funcionar, pero así con una cosa, ¿me entiendes? Con una angustia, con todo, dije, ay, 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 espérame tantito. O sea, ahí dije yo, a ver, 4, 3, 2, a ver, mi amor, esto es una novela. Es una historia. Yo no soy Daniela.
Yo no sé cómo qué estés pasando tú transitando en este momento de tu vida, pero espérame tantito, es de mentis, y qué te puedo decir, Marta Mariana, o sea, yo te puedo decir o dar una opinión de esto y de esto, pero es Marta Mariana que te la da. Dije, ojo, con nosotros los actores, en el sentido de la enorme responsabilidad que tenemos como figuras públicas, actores, que representamos con la gente. Eso me pasó y fue muy fuerte. Porque es un comunicador, finalmente estás comunicando alguna emoción, sentimiento, estás comunicando. Entonces, de alguna manera, también la gente se sumerge tanto en la... le pasó, tú has de haber escuchado a Catalina Krill, el personaje este que hace María Rubio, que la querían abofetear en la calle, la querían matar. ¿Matar en la calle? Porque hacían también sus personajes. ¡Ay, qué cosa! En el caso tuyo te debe haber pasado lo mismo, que la gente se involucra. Gracias, dona, que... personalmente. Personalmente. Y el proyecto estaba... Hay una bronca contigo. Digamos. Conmigo, ¿me entiendes? Y el personaje estaba también escrito, no, ¿pero y no es mío? ¿Pero qué te sucede a ti? O sea, si te caen 20, te caen el 20 de te cae el 20 de decir, a ver, está muy padre esta fama, pero tengo también una enorme responsabilidad. Pero independientemente de eso, que te cayó el 20, sí. ¿Qué sucede contigo con respecto a tu relación y darte cuenta de la de lo que estaba sucediendo? Porque de dimensionar la diferencia de edad. Fíjate que se volvió tema común en la novela. Entonces las entrevistas, las fotos, todo era obviamente en relación al tema de la diferencia de edades. Sí, claro. Todo el tema era ese, que pero nos, que nos habíamos conocido ahí. Tuyo, ¿no? Sigue siendo aunque el tema mío. Siguen siendo los mismos. Nada más que la opinión es diferente. Estoy de acuerdo. No, la opinión es muy distinta. A mí me hubieran pedido una opinión al respecto, me la pidieron cuando Mirada muchísimas veces y me la piden ahora y mi opinión es muy distinta. Es muy diferente porque la vida cambia y porque el cambio sucede y las cosas van cambiando. Entonces, en realidad, a mí me pasó mucho que me di cuenta que era algo que realmente a mí, Marta Mariana Castro, no era algo que me importara en ese momento de mi vida. O sea, a mí me preguntaban mucho y me decían, bueno, pero tú y lo otro, y sí, pero ¿por qué tantos años? Y cómo te vives en esa relación y esto y lo otro. ¿Cómo yo decía, te futurizas? ¿Cómo te visualizas? ¿Sabes? ¿No? Y entonces... Tenemos que ir un corte antes de que... ¡Ah! Espérame. Nos vamos a un corte, sí. Sale. Sí. Lo más candente de la historia. Va. Ahorita regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, amigos. No, a ver, ¿verdad? Porque está muy buena la plática. No, fíjate que en ese momento yo me doy cuenta que en realidad todo este tema, todo esto que me preguntaban, todo esto que era como tan importante a nivel mediático como tema de, me doy cuenta que era muy joven, que estaba en la edad en la que estaba, que para mí no implicaba nada más que hablaba únicamente del amor. El amor era lo único que importaba en ese momento de mi vida. Claro, entiendo. Y de la vida del otro ser. Y no importa, y si a ti te pasa y tú te enamoras y tienes 95 años y 44 hijos y tanta vida atrás, no importa nada, solo importa el amor, entonces me di cuenta que sí estaba, pues es como reconocer enamorada. El momento, enamorada y en un momento de la vida en el en que... En un limbo. Así es. En un limbo normal, en un limbo. Se llama enamoramiento y se llama juventud. Sí. Y que no futurices porque no te estás viendo con 20 años después. Bueno, la pregunta. ¿Y 20 años después, qué sucedió? Yo creo que la visión es muy diferente. ¿Cuál es? Es, por ejemplo, que realmente el amor es una etapa, permanente en la vida, pero el enamoramiento, no el amor. El enamor es una etapa que te dura unos años, más o menos, pero que tiene que trascender y cambiar y moverse hacia otros lugares. Y que si no construyes... Se transforma. Y se transforma. Y si no vas construyendo esos cambios y viviéndolos y cambiando ese amor a otros lugares y de otras formas, son relaciones muy complicadas. Intensas. Muy intensas y muy complicadas y no muy recomendables.
desde mi punto muy personal, claro, de ver y de sentir la vida y diciéndolo hoy, ¿no? Diciéndolo sí, hoy, después diciéndolo ya hoy. Tuviste un hijo con él. Sí. Sigue siendo sí, su esposa, su, compa- sí, bueno, su compañera, su esposa, sí, su amiga, su amante, sí, su enfermera ahora. Sí, y por va eso... Va habiendo unas... sí, yo siento que vas añadiendo como estos, decíamos, capacidades y habilidades. Sí. Vas desarrollándolas, ¿no? Sí, entonces... Más que una persona de tu edad que sí, tiene una pareja de su edad. Pero sí observo, Luana, que es algo, por ejemplo, que es en muchísimas cosas. Y creo que las capacidades que creemos tener, muy probablemente, como personas enamoradas o como personas que tenemos una expectativa de vida con una pareja, de por sí creo que es complicado con una persona que más o menos en la misma edad estén juntos caminando hacia un lugar. Es mucho más complicado cuando las diferencias son tan grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que finalmente yo, por ejemplo, estoy aquí y ahora y con esa persona. Tú estás aquí y ahora con Mauricio. Pero sí creo, con todo lo que ahora reconozco y valoro de mí misma y de mi propio desarrollo también personal, del tuyo, de todo, que son personas o que somos personas que sí tienes... que desarrollar muchos otros elementos y valerte de muchas otras cosas y de muchas otras habilidades si amas a esa persona, porque por supuesto que los sueños, por supuesto que las expectativas de vida, por supuesto que todo van a destiempo y esto es muy complicado. ¿Te quedaste con ganas de hacer algo? Que por mira, estar casada con él no pudiste hacer. Por ejemplo, las amistades en común, por ejemplo. Uh-huh. Es algo que toda la vida... Cuando yo veo, por ejemplo, todas esas parejas, ¿no?, que están en un asado en su casa y que tienen parejas más o menos de sus edades, de todo, que hablan lo mismo, que lo que les interesa es muy parecido, ¿no?, en etapas de vida, ¿no?, y parejas hombre-mujer, y digo, bueno, por ejemplo, ahí siempre era una bronca, porque entonces las personas a las que yo quería como amigos míos, eran los que Fer no eran amigos de él, le parecían pues tan remensos, sosos. O sea, ¿cómo se te ocurre? Sosos. Son muy sosos, sí. Exactamente. Están muy brutos, ¿no? No piensan, no tienen nada en el no cerebro. Tienen, ¿qué sí, te sí, pasa? Sí. Entonces, esa parte, por ejemplo, esa parte fue muy complicada, y como esa, pues varias. Pero claro, al final de cuentas, creo que lo importante es eso, lo importante es saber, bueno, finalmente es una elección de vida, es una elección que decidiste o no tomar, y al final de cuentas ahí estamos, claro, siendo ahora, jugando roles distintos, no nada más el rol de pareja, claro, como bien acabas de decir tú, el rol de enfermera, el rol de amiga, el rol de esposa, el rol de madre, porque claro que lo jugamos en relaciones en las que estamos con personas mayores que sí, nosotros, sí, sí, el rol de hijas, sí. Entonces hay muchas más cosas y muchos más elementos involucrados en relaciones de este tipo, ¿no? Sí, te escucho. Y encanta. Te aprendo. No, y yo te aprendo a ti. ¿Por qué? Porque no es... Por ejemplo, si yo te pregunto, tú, no te voy a preguntar esto. No, eso no me preguntes. ¿Qué vas a preguntar? No, una cuestión de la fidelidad. Por ejemplo, la fidelidad, yo creo que el amor y la fidelidad no tienen nada que ver. Uh-huh. ¿No? Mauricio, uh-huh, mi marido, que me lleva casi 40 años, maneja una frase que me parece muy sabia y dice... ¿Quién dice que la lealtad de una persona se mide por lo que está entre sus piernas? Wow, y, no bueno. Ya sea hombre o mujer. Bueno, ¿no? Bueno. Y yo creo que también hay diferentes capacidades de entendimiento, ¿no? Por eso yo de repente digo, wow, a mí me sorprende mucho, no, bueno, que de repente, si te dice, si de a ti se te antoja, adelante. Yo, imagínate que yo voy a tú me eres leal en todo. O sea, yo no voy a, imagínate qué nivel estamos hablando. No, estamos hablando de... Sí, para de otro nivel, de otro nivel, definitivamente. Y eso también se lo digo a ustedes, amigas sí, y amigos que nos están viendo, la fidelidad, la lealtad de una persona no se mide por la fidelidad del cuerpo. Eso, claro que no. Para mí tampoco, ¿eh? Definitivo, no y lo compartimos. No tiene nada que ver entre las piernas de un hombre ni de una mujer. Así es, hay muchas así más es, cosas que involucran. No. No, y además digo lo que estás diciendo, que digo, por eso me caes bien, Mauricio. Que te diga eso, fíjate, esa filosofía que hay sí, detrás, esa sabiduría que hay detrás de lo que está diciendo. Yo creo que al final de cuentas,
la vida tiene mucho que ver con lo que, y es lo que tú crees al final de cuentas de la vida. Creer eso, una persona que cree eso, es una persona que yo sabe mucho, es una persona, claro. Y por convicción. Claro, y además. Claro, no quiere decir que tengas un permiso de irte a hacer lo que se te dé la gana, pero de alguna manera te está hablando de la persona que tienes al lado. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, y te digo algo, yo creo que la fidelidad en ese sentido al final del día es algo con uno mismo en definitiva, es de mí y conmigo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora que terminaste Corazón en Condominio. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Qué giro! ¡Ah, ya ven! Estamos en la mera acá, que la fidelidad y el amor y la vida. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora, querida? Eso ya es con mezcal. Eso ya es con mezcal. Mira, al final, ahora terminé Corazón en Condominio. Estoy haciendo los monólogos de la vagina en San Francisco, California, y en San José, California. Me gusta trabajar para las causas. Tengo una fundación. Estudio Desarrollo Humano. Me encanta. Se llama Cali Timochiasque. Hago mil cosas. Quiere decir Casa de la Esperanza. Okay. Porque queremos que Cali sea una casa de la esperanza para los niños indígenas de la Sierra Norte de Puebla, de Cuetzalan. Entonces, bueno, hacemos diferentes cosas. Ahorita mi siguiente propósito ahí es que logremos hacer una escuela. ¿Qué es la fundación? Les doy la página que tenemos, que es www.cali-timochiasque.org. Ahí lo van a ver en su pantalla para que se acerquen también. Hay muchas maneras de ayudar a las demás personas. Muchísimas maneras, queridísima. Muchas maneras de ayudar a los demás seres humanos. Tú eres una persona altruista. Me da tanto gusto que hayas estado aquí. Muchas gracias, Mona. Bueno, evidentemente tenemos que echar plática. Híjole, bueno. Fuera de cámaras. Bueno. Sí, pero se pone intensa la plática. Como tenemos una situación similar. Sí, claro. Hay ahí puntos. Conexiones ahí. Sí. Fuertes. Diosidencias. Humanamente hablando. Amigos, les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy con nosotros. Ya saben, nuestro Twitter es @ghchannel tv. Nos pueden seguir por ese medio. Nuestra página de Facebook, @ghchannel tv. El mío, @luanagardi. Y ya saben, los espero el día de mañana o a la próxima con otra entrevista más aquí.